Durante la Cristiada, sin duda que los políticos mexicanos jugaron un papel destacado, ya fuese dando indicaciones o gestionando desde su oficina para controlar la situación. Ya en esa época, los militares, lo mismo que los cristeros, se habían encargado de llevar a la práctica acciones bastante drásticas. Lo más interesante fue que uno de los mayores implicados no se definió de manera temprana junto a sus otros colegas, mas sus acciones fueron decisivas para el conflicto e hicieron historia, sin olvidar que, hasta la fecha, su nombre sigue presente en la mente de quienes lo admiran, lo mismo que en la mente de sus detractores. Se sabe que Álvaro Obregón buscó mantenerse al margen de aquel sonado conflicto, sobre todo por sus aspiraciones a la presidencia. No fue hasta luego de un atentado en su contra que declaró abiertamente que daría continuidad a las hostilidades contra el clero. De Obregón es posible decir que fue un hombre tenaz y que supo salir bien librado de los campos de batalla, lo mismo que de las intrigas políticas. Lo que llama la atención fue que quien acabó con él era un completo desconocido, un hombre sin ninguna experiencia militar y que por ningún motivo parecía peligroso, un individuo cuyas acciones cambiarían aquella historia. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta José de León Toral, el hombre que acabó con Álvaro Obregón. Nacido un 23 de diciembre de 1900 en Matehuala, José de León Toral fue hijo de mineros y tuvo la oportunidad de estudiar. Aprendió a leer y escribir y al poco tiempo se interesó en la fe católica. Desde niño fue muy comprometido, ordenado y sobre todo disciplinado. Solía ser de lo más perfeccionista. Durante su adolescencia, naturalmente que escuchó historias de los hombres que se habían sublevado en el norte contra el gobierno de Victoriano Huerta, llamando su atención lo asociado con Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, sobre todo porque estos dos militares siempre permitieron que sus hombres atentaran contra las propiedades de la iglesia. No era extraño escuchar que los feligreses se alteraban al saber que los obregonistas habían ocupado alguna población debido a que tenían peculiares aficiones, destacando el tomar las iglesias como cuarteles, usar los altares como establos, fusilar las imágenes de santos o inclusive le colocaban cartucheras o el uniforme constitucionalista a los grandes crucifijos. José creció alojando sentimientos negativos contra esos dos hombres, sin tener la menor idea de lo mucho que influirían en su vida después de algunos años. Naturalmente que durante su juventud, la disciplina de José lo llevó a una gran afición, el deporte. Se interesó por la gimnasia, el boxeo, básquetbol, esgrima y una de sus grandes pasiones, el fútbol. Durante 1918 formó parte del club Centro Unión, que en la actualidad es conocido como el Club América. No solo eso, sino que adoptó otra gran pasión, el dibujo, llegando a estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Lo más interesante es que su talento para dibujar sería precisamente un elemento clave una década después. No pasó mucho para que se casara y tuviera hijos, intentando llevar una vida normal. Durante 1920 sucedió que Álvaro Obregón ocupó la presidencia de México, dando lugar a que muchas personas que sabían de su historial se preocuparan, suponiendo que tomaría distintas medidas anticlericales, lo que no sucedió debido a que Obregón ya no solo era un militar, sino un político, y como tal, sabía que no tenía mucho sentido iniciar
conflictos innecesarios, sobre todo si creía que existiera algún tipo de estabilidad en el país. Ciertamente, hubo hostilidades contra la Iglesia durante los 4 años del gobierno de Obregón, aunque nada comparable con lo que la población había supuesto. Después, Plutarco Elías Calles ocupó la presidencia y las cosas cambiaron bastante, debido a que varios funcionarios de su gobierno eran abiertamente anticlericales, sin dejar de lado que se intentó fundar una Iglesia Católica Apostólica Mexicana separada por completo del Vaticano, lo que dio lugar a un gran descontento por parte de la población. No podemos olvidar también la promulgación de la Ley de Tolerancia de Cultos o la Ley Calles, lo que desataría inevitablemente el conflicto cristero. Sabemos que José de León Toral había mostrado antipatía por Obregón y Calles. Debido a esto, buscó a otros opositores a esa ley que consideraban tan injusta. Ya en ese entonces vivía en la Ciudad de México y se afilió a la Asociación Católica de la Juventud Mexicana y a la Liga, de la que ya hemos dicho antes, era el grupo más conflictivo de todos. José, además, asistía a misas clandestinas que se llevaban a cabo en domicilios particulares. Siempre se mostró molesto de que los creyentes se ocultaran para practicar su fe. Durante ese tiempo, conoció a la madre Concepción Acevedo de la Yata, la madre Conchita. Dicha mujer se convirtió en un tipo de consejera espiritual para José. Llegó el mes de noviembre de 1927. Ya en ese entonces se sabía que Álvaro Obregón pensaba volver a la presidencia, y una ocasión, mientras viajaba en automóvil, sufrió un atentado del que salió completamente ileso. Se castigó a los culpables y también se acusó de ser uno de los actores intelectuales al sacerdote Miguel Agustín Pro, lo que, en opinión de muchos, fue una gran injusticia, debido a que gran parte de los ciudadanos consideraban que el padre Pro era inocente. Fue fusilado y a su funeral asistieron muchas personas, incluido León Toral. Indignado y frustrado a causa de que una persona justa como el padre Pro hubiese sido víctima del gobierno callista. Lo peor fue que, luego del atentado, Obregón declaró que daría continuidad a las hostilidades hasta que la Iglesia se doblegara. Desde entonces, José se vio inspirado por el sacrificio de los mártires cristeros, lo mismo que las palabras de Obregón influyeron en él. Durante una de sus pláticas con la madre Conchita, escuchó que un piloto había bombardeado el Cristo del Cubilete y un fenómeno natural le puso fin a su existencia. José pensó que aquello había sido un castigo divino. La madre Conchita le dijo que Obregón y Calles también debían ser castigados, y el castigo contra Obregón era mucho más importante a causa de la influencia que éste tenía en el ejército y por el hecho de que pensaba ocupar la presidencia por segunda ocasión. Sin más, José llegó a la conclusión de que él se convertiría en un instrumento de Dios, siendo el medio para acabar con Álvaro Obregón. Las anteriores no fueron ideas ocasionadas por la emoción del momento, sino que en verdad se decidió a poner fin al hombre que tanto daño podría causar a la Iglesia. No le importaba si aquellas acciones ponían fin a su propia existencia. Naturalmente, la madre Conchita no se enteró de aquellos planes, o por lo menos daba la impresión de que no tenía idea. Sucedió que, a partir de entonces, José comenzó a salir temprano de su casa, se despedía de su esposa y anunciaba que volvería en la tarde, de modo que dio inicio a una persecución constante de los pasos de Álvaro Obregón, esperando encontrar una oportunidad adecuada. Debido a que llevaba oculta el arma con la que supuestamente defendería a la Iglesia, lo que fue
todo un desafío, debido a que Obregón en todo momento iba bien escoltado, ya fuese que marchara a pie o viajando en automóvil. Más de una ocasión José pensó simplemente en abalanzarse contra él en plena calle, mas, siendo el hombre disciplinado que era, sabía que una acción tan precipitada podría poner fin a sus planes. Durante aquellos días de persecución, no hacía sino acumular más y más sentimientos de desprecio por Obregón. Llegó el día en el que su consejera espiritual y amiga, la madre Conchita, le indicó que sabía de muy buena fuente que Obregón sería festejado por un grupo de diputados en la bombilla. No olvidemos que ya para ese entonces era el presidente electo. Lo más curioso es que al parecer la madre Conchita no tenía idea de lo que Toral estaba planeando, lo que hasta la fecha genera bastantes dudas, sobre todo porque al parecer ella intuía en buena medida los planes de José, mas no le comunicó sus pensamientos. Llegó el día 17 de julio de 1928. José se levantó a las 6 de la mañana y asistió a una misa que tenía lugar en casa de la madre Conchita. Llevaba consigo un bloc de dibujo y el arma que lo había acompañado durante varios días. Le pidió a Dios que le diera la fuerza para cumplir con aquella importante misión. Se despidió de la madre Conchita y luego desayunó en una cafetería. De ahí marchó a la avenida Jalisco y simplemente se sentó en una banca. Serían las 10 u 11 de la mañana. Se dedicó a pensar en lo que estaba a punto de hacer, sabiendo que posiblemente aquella sería su última oportunidad. Después caminó y se acercó a la casa de Álvaro Obregón. Llegó a la 1 de la tarde cuando vio que de la vivienda salieron varios vehículos a una velocidad considerable. No pasó mucho para que José tomara un taxi y pidió al chofer que lo llevara a la bombilla. Llegó al lugar y notó un ambiente bastante festivo. Se sentía nervioso al saber que podían haber hombres de la policía inspeccionando a los asistentes. Ya en la entrada, José únicamente dijo que era un dibujante y mostró su blog. Lo más curioso es que nadie lo inspeccionó, de manera que llegó a la conclusión de que Dios estaba de su lado. Se acercó al bar y pidió una cerveza, aunque solo pudo tomarse la mitad. En ese momento comenzó a sentir náuseas y se dirigió al baño. Mientras caminaba, se dio cuenta de que en el lugar habían unido varias mesas pequeñas para formar una mesa más grande. Justo ahí se encontraba Obregón, su objetivo. Ya en el baño, José se colocó el arma en el chaleco y salió, aparentando gran calma. Mientras caminaba, saludaba gentilmente a varios de los asistentes, sujetó el bloc y lápiz en mano, se dedicó a dibujar el perfil de Obregón. Lo más interesante es que, a pesar del nerviosismo que casi lo dominaba, dicho trazo parece bastante bien elaborado. Intentó calmarse y se dijo a sí mismo que eso sería lo último que haría en su vida. Llegó hasta la silla que ocupaba Álvaro Obregón y uno de sus hombres le dijo que era un dibujante, de modo que el presidente electo volteó y José le mostró aquel dibujo improvisado, de manera que Obregón hizo un breve comentario sobre su trabajo. Ya no tenía tiempo. Sin más, José tomó el arma y abrió fuego contra aquel hombre que no era sino una amenaza para la iglesia. Se escucharon gritos y la gente de Obregón lo sometió inmediatamente. Le dieron varios golpes en la cara. Sin embargo, sabía que su misión se había consumado. Se dice que lo llevaron directo a entrevistarse con el presidente Plutarco Elías Calles. Le hicieron varias preguntas sobre quién era
y con quién trabajaba. José usó un nombre falso y se limitó a decir que había elaborado aquel plan sin ayuda de otras personas. Después fue entregado a las autoridades y tuvo un par de procesos donde poco o nada se aclaró, de manera que el gobierno lo entregó a los obregonistas, los cuales lo atormentaron para que hablara, sin obtener información alguna. Después lo amenazaron con investigar y dañar a su familia. Muchas veces lo golpeaban, otras tantas lo sumergían en agua hasta que casi perdía el conocimiento, mientras que unas más simplemente lo dejaban sin comer durante días. Sobra decir que ninguno de estos métodos logró funcionar. Después de algún tiempo, la madre Conchita también fue vinculada al caso y por ende fue detenida. Nuevamente José declaró que ni ella ni nadie estaban implicados. Durante uno de sus procesos se tomó la declaración íntegra de los hechos, misma en la que nos hemos apoyado para contar lo sucedido en la bombilla. Finalmente, José fue sentenciado, siendo fusilado el día 9 de febrero de 1929, es decir, a más de medio año de su aprehensión. Desde entonces, José se convirtió en otro mártir de los cristeros. Le hicieron un altar y acudían a llevarle flores y colocarle veladoras. Varios hicieron hasta lo imposible para su canonización, lo que hasta la fecha no se ha logrado. Se cuenta que el corazón de José mostraba una perforación a causa de la pena aplicada, lo que ocasionó que muchas personas lo compararan con el corazón de Jesús de Nazaret, que fue perforado por la lanza de Longinos, lo que se pensó era un hecho milagroso. La historia de José de León Toral se encuentra colmada de contradicciones y hechos que la vuelven una biografía de lo más interesante. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.